¿Qué hacemos aquí? Echar gasolina. No es buen momento. Tardaremos 5 minutos. Lleno, por favor. Qué mala suerte tengo. Tengo prisa. ¡Oh! Estoy fatal. Hayat, no seas ridícula. ¿Va a dejar que te pases por ella por tu aspecto? No entiendo por qué no puede guardar silencio un poquito más. Pero claro, ella no tiene problemas. Dígame, ¿cuánto es? 320. 320. ¿Sabe qué hacen estas chocolatinas? No, ¿qué hacen? Dicen que aumentan el nivel de serotonina en la sangre o algo así. ¿Ah, sí? Pero también disminuyen el nivel de azúcar. Y te sientes cansado. Es una contradicción, ¿no cree? Te hacen feliz y al mismo tiempo te agotan. Ah. Tu problema con el chocolate me está cansando. Hacia un lado para que pueda pagar. A ver qué miras. ¿Me reconoces? Perdón, pero no. ¿Eres tú? Está claro que sí. En este momento, el destino nos está uniendo para siempre. Llevo toda mi vida esperando a que aparezcas. ¿Sabes cuántas veces me he negado a casarme y por qué motivo? Porque sabía que algún día encontraría a la persona adecuada. Les dije, no insistáis. Y aquí estás. Soy tu destino. Me llamo Kerem. Pero yo no soy Ashley. Se hace tarde. Así que, por favor, no me entretengas más y déjame pagar, anda. Ay, qué guapa te pones cuando te enfadas. Eres tal y como te había imaginado. Muy bien, nos iremos cada uno por nuestro lado, pero volveremos a encontrarnos, ya lo verás. Date la vuelta. ¿Ves el camino? Claro. Pues cógelo y desaparece. Y eres ingeniosa. Me gusta mucho tu actitud. Mucho. Ya sé lo que pasa. ¿Sí? Sí, lo comprendo. Haz el favor de volver a tu coche y marcharte lo más rápido que puedas. Y cuando llegues al cruce, gira a la izquierda y sigue recto, ¿vale? Sí. ¿Qué hay allí? Una clínica. Estás fatal. Ve y que te miren. Porque parece que tienes fiebre. ¡Que te mira en la cabeza! ¡Te importaría apartarte! 3 días. Solo necesito eso. Con 3 días más sería suficiente. ¿Cómo está? ¿También discutes con las ventanillas de los coches? No, discutía conmigo. Ese es el camino correcto. Haga igual que yo. Estoy segura de que así torturará menos a la gente que le rodea. Hasta mañana. Mañana, dice. No soporta que le ganen. Mañana lo pagaré en el trabajo. ¡Gruñón! ¡Ese tío está loco! Son todos iguales. Todos los hombres son unos sinvergüenzas. Es cierto. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando del sádico de mi jefe. ¿Y tú? De un idiota al que acabo de conocer.